Siguen las devoluciones de migrantes cubanos desde México y ya se marcó para estos 5 primeros meses del año fiscal 2022 un número más alto de migrantes cubanos retornados desde Estados Unidos que en todo el año fiscal 2021. Quiero hablar de estos dos temas al mismo tiempo que en las últimas horas el Instituto Nacional de Migración de México reprobó, o sea, criticó manifestaciones violentas en las cuales se vieron involucrados migrantes cubanos. Migrantes cubanos que se encuentran de manera irregular en México, fundamentalmente en la zona de Tapachula, en Chiapas, pues se manifestaron de manera violenta afuera de las instalaciones de la Oficina de Regularización de Chiapas. Estas son imágenes que nos llegaron cortesía de Reuters, que nos muestra precisamente estos enfrentamientos que se dieron al sur de México entre personas que llevan meses, y es lo que critican, que llevan meses esperando por la solución de sus trámites. Dice aquí el Instituto Nacional de Migración Mexicano que alrededor de las 10 horas de este martes, cerca de 30 personas cubanas se apostaron frente a la puerta de acceso de las oficinas del instituto, donde se realizan los trámites para la regularización de la estancia de los extranjeros, porque exigían se les adelantara la cita para realizar sus gestiones. A ellos se sumaron más tarde otras 70 personas procedentes de África y Haití que se negaban a formar y esperar su turno. Bloquearon durante casi 2 horas los accesos, en donde ya con cita otras personas que ingresaron a territorio nacional de manera irregular realizaban sus trámites con respecto a su estancia. Las personas inconformes buscaban presionar para no formarse y adelantar su cita, y por ello bloquearon los accesos sin permitir entrada ni salidas, por lo que la Guardia Nacional les solicitó desalojar el sitio. No obstante, arremetieron contra los uniformados, lo que originó una desbandada entre los grupos de migrantes irregulares que esperaban su turno para ser atendidos. Debido a ello, algunos de los representantes que llevaban los documentos de sus connacionales se les cayeron y quedaron en el piso. La Guardia Nacional, en apoyo a los agentes del Instituto Nacional de Migración, resguardaron las y los empleados que se encontraban, así como otros elementos fueron perseguidos. Tras el arribo de los refuerzos, se replegaron las personas manifestantes, quienes mantuvieron por casi 4 horas actitud agresiva hasta que por fin se retiraron a otro sitio cercano a las oficinas migratorias, en donde los trámites no se detuvieron. Cubanos involucrados en estos disturbios, que al mismo tiempo llegan en momentos donde fueron retornados a Cuba en un vuelo, pues 80 hombres y 36 mujeres quienes llegaron al aeropuerto internacional José Martí, un nuevo grupo de migrantes devueltos desde México, que nos da la idea de cómo el gobierno mexicano sigue colaborando con el régimen cubano para enviar de vuelta al país precisamente a quienes se encuentran de manera ilegal en territorio mexicano. Seguimos con esta información porque también en este mismo reporte, pues supimos de la devolución de balseros. Continúa la devolución de balseros cubanos, pero miren la cifra. ¿A qué punto llega? Desde octubre primero del 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 842 balseros cubanos. 842 balseros cubanos. De ellos, pues bueno, ya esta cifra es la más alta desde el año 2017, cuando se eliminó la política pies secos, pies mojados. Pero quiero que ustedes me acompañen para ver precisamente qué dice el régimen cubano de esta devolución de balseros. ¿Ustedes saben de quién es la culpa de que el cubano quiere emigrar y de que el cubano se vaya a México, a Nicaragua? Pues de los Estados Unidos. Y de la misma manera en que les mostraba cómo el régimen cubano da su apoyo a Putin y a su invasión, y esos no son imperialistas, pues bueno, ahora resulta que los cubanos emigran porque existe la ley de ajuste cubano. Que paradójicamente la ley de ajuste cubano, y quito esto aquí para que ustedes me vean bien, la ley de ajuste cubano no ampara al que entra, por ejemplo, por mar. La ley de ajuste cubano no ampara al que entra de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos y no es inspeccionado. Pero el régimen cubano sigue mintiéndole al pueblo y sigue diciendo que las sucesivas administraciones, se los pongo aquí para que vean y después no digan que Daniel inventa, las sucesivas administraciones de Estados Unidos han utilizado las relaciones migratorias
como un arma política dirigida a promover migraciones irregulares y riesgosas desde Cuba para dar una imagen de desesperación entre los cubanos y drenar al país de personal calificado. Una evidencia de lo anterior está en la llamada Ley de Ajuste Cubano. Es importante aclararles al régimen de La Habana que no hay que dar una imagen de desesperación entre los cubanos. No, el cubano está desesperado. No hay que promover una emigración porque el cubano emigra sin que se promueva nada. El cubano sabe con mucha más información lo que está pasando con el cubano que se va a Uruguay, con Guyana, que lo que usted se pueda imaginar. En los últimos, y aquí tengo la cifra, desde octubre del 2019 hasta enero del 2022, 77.048 cubanos llegaron a la frontera y fueron procesados a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Eso es promovido por quién? ¿Por los Estados Unidos? No, eso es promovido por un régimen que mantiene a su pueblo en la pobreza. Eso es promovido por gente que vive en un país donde se persiguen los derechos humanos, donde el único que ha promovido migraciones irregulares y riesgosas y que utiliza las relaciones migratorias como un arma política es Cuba, que no deja entrar a Anamelis, es Cuba que no deja salir a periodistas independientes, es Cuba que no deja entrar a deportistas, es Cuba que no deja entrar a médicos. Entonces, ¿quién es el que promueve estas migraciones ilegales? ¿Quién es el que promueve precisamente todo este tema y lo utiliza como un arma política? No es el régimen de La Habana. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Quiero que ustedes me digan, porque cuando uno lee este tipo de comentarios, usted se pregunta, ¿y en qué país viven ellos? ¿O cómo alguien todavía puede creer precisamente lo que dice el Granma? Las autoridades migratorias cubanas dijeron que se aprecia una tendencia al aumento en la cantidad de personas devueltas con respecto al año anterior, ejemplificando que al cierre del 2021 se habían efectuado 71 operaciones y 1.580 personas devueltas. Según el régimen de La Habana, pues en lo que va de año, esta cifra ha aumentado precisamente porque más gente está escapando de un país. Quiero leer qué ustedes creen y sobre todo que me digan qué piensan de ese último párrafo. Que la culpa de la emigración de los cubanos es de Estados Unidos. Que el que utiliza las relaciones migratorias como un arma política es los Estados Unidos. Cuando precisamente es el régimen cubano el que no te deja entrar a ti si tú piensas distinto. Es el que te persigue a ti por tu pensar distinto. Es el que le impide a los periodistas independientes salir de Cuba. Quiero leer sus opiniones. Quiero leer sus comentarios y como siempre quiero agradecerles a cada uno de los que se está conectando, a cada uno de los que está llegando a esta hora en momentos donde estamos también hablando de estas cifras récord de balseros, la cifra más alta de balseros retornados a Cuba desde el año 2017, año que ese día 12 de enero del 2017 se acabó la política pies secos, pies mojados. Gracias a los que llegan, gracias a los que se unen, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Vamos a contestar algunas preguntas. Y a mí que me importa a alguien la tecnología y todo, lo que queremos es vivir en paz, los niños en seguridad, con lo demás sobra. ¿Qué dirá el presidente de esta potencia si esto cada día está más impotente? William Suárez, hola Daniel, soy cubano y tengo permanencia definitiva en otro país y soy perseguido en este país donde vivo. ¿Puedo pedir asilo? Puedes pedir asilo, no hay duda de eso.